Giovanni tiene una energía y un entusiasmo contagiosos. Su actividad es febril. Vaya aquí una muestra extraída de su página web, una muestra pequeña. Durante el año 2010, dice la página, publicó Academic and Professional Discourse Jams in Spanish, Amsterdam, John Benjamins, Lingüística de Corpus, de la Teoría a la Empiria, Frankfurt, Verfurt, Iberoamericana, Saber Leer, Madrid, Aguilar, Alfabetización Académica y Profesional en el Siglo XXI, Leer y Escribir en las Disciplinas, Santiago de Chile, Planeta. Bueno, los dejo con él. Esto es todo. Qué bueno que lo presenten los amigos a uno, ¿eh? Se nota que Guiomar es una queridísima amiga. Gracias, Guiomar. Lo mereces. Gracias. Bueno, ella partió hablando del género y él, en la parte que me corresponde a mí del género, yo debo dar las gracias. Y no es que deba dar las gracias, es un mal uso ese del verbo. ¿Eh? Quiero dar las gracias a Sara y a Federico, que gestionaron la invitación y estuvimos conversando durante estos meses y me he sentido súper bien estos días aquí con tantos amigos también. La verdad es que esto es como estar en casa. Yo en Argentina siempre digo me siento en casa, me siento súper bien en Argentina. Y aparte de los bife chorizo y de los amigos, uno lo pasa súper bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a conversar un ratito. Yo soy, como dijo la Guiomar, neurótico un poco. No lo dijo así, pero más o menos. No sé si se escucha y puedo hablar sin micrófono. ¿Sí? ¿Te parece o no? Porque entre el micrófono y el mando a distancia, como que dos cosas a la vez no puedo hacerlo. Bueno, para la posteridad entonces. Bueno, lo que quiero compartir con ustedes esta mañana son algunas de mis inquietudes últimas en estos tiempos, algunas preocupaciones, y lo quiero hacer en torno a la revisión de algunas cuestiones, algunos núcleos teóricos y algunos datos empíricos. El otro día decíamos a propósito de una de las conferencias que yo estaba en la línea de que más es mejor. Ahí nos reíamos un poco a propósito de la idea de más es mejor. Y es una idea que no es mía, obviamente, es una idea desde la lingüística de corpus, de modo que los datos empíricos me parecen que hay que tenerlos en la mayor cantidad para poder conversar de algo y tener a la luz algunas ideas. Entonces, bueno, algunas cosas no las hace uno solo y la mayoría de ellas las hace en grupo y creo que muchas veces es importante decir dónde están y quiénes son algunas de esas personas. La agenda para hoy y lo que pretendo que alcancemos a conversar, veamos algunas preguntas que son transversales, me las hago yo, pero creo que las hacemos muchos de nosotros en estos últimos tiempos. Los objetivos de la conferencia, el foco de la investigación, algunos pasos metodológicos. Quiero concentrarme en dos corpus que quiero revisar con ustedes, los datos de lo que llamamos el corpus PUCB 2010 y un corpus que estamos comenzando a recolectar en un proyecto que ha partido recientemente en marzo, abril. Y a la luz de esto, ver algunas conclusiones y proyecciones. A ver, vamos a poner todo esto mejor de una sola vez, tantas preguntas, y eso que elegí algunas, pero bueno, ¿se construye y se comunica el conocimiento especializado del mismo modo en disciplinas diversas? ¿Qué géneros discursivos vehiculan el conocimiento en ciertas disciplinas? ¿Qué géneros discursivos leen los alumnos en formación universitaria de pregrado y doctorado? Sobre todo ese es el foco de esta conferencia hoy. ¿Existen diferencias entre los géneros de las ciencias sociales y humanidades y los de las ciencias básicas? ¿Cómo podemos ayudar al desarrollo entonces de habilidades lingüísticas desde hallazgos empíricos desde estas miradas? ¿Qué implicancias tienen los hallazgos para la teoría de los géneros? ¿Cómo el conocimiento descriptivo de los géneros académicos puede mejorar procesos situados y dinámicos de comprensión textual? Están aquí siempre dando vuelta una serie de cuestiones que a mí me interesan y que yo creo que son cuestiones con las que tal vez he estado siempre conectado.
los géneros, los tipos de textos, como los llamábamos en un tiempo, luego los llamamos géneros, y lo que sucede entre los rasgos de estos géneros, sus rasgos léxico-gramaticales, y luego su comprensión, su procesamiento, el tema de cómo nosotros nos apropiamos del conocimiento que está en esos textos, cómo lo construimos y cómo lo transmitimos incluso, cómo lo enseñamos. Bueno, hoy día quisiera dar cuenta entonces de la descripción de los géneros de estos dos corpus que ya he hablado y vamos a mirar entonces siete disciplinas, qué sucede en siete disciplinas. Y quisiera que pudiéramos tener este espacio para reflexionar acerca de la variación genérica a través de las disciplinas y la implicación, la implicancia que tiene esto para la alfabetización académica y disciplinar. En definitiva, vamos a ver datos. Pero, ¿qué significan esos datos? Que a la larga esa es la gran pregunta y lo que nos interesa. ¿Qué pasa con esos datos? ¿Qué podemos sacar desde esos datos? ¿Qué podemos construir desde esos datos? ¿Cómo podemos mejorar algunas de las situaciones, sobre todo situaciones educativas en las que estamos muchos de nosotros implicados? Bueno, nosotros defendemos una mirada psicosociolingüística de los géneros y esta es una cuestión que ya he dicho aquí en Argentina y en otras partes varias veces, parece a veces como que la reiteramos, pero me parece a mí que es fundamental insistir en ella. Y creo que esto, el foco desde donde lo hacemos es en este momento en los géneros académicos universitarios. Hemos visitado a lo largo de los últimos años los géneros escolares en términos generales, los géneros técnico-profesionales, los géneros científicos, los géneros del medio laboral, pero estamos concentrados ahora en el discurso académico y por esta preocupación que es cómo enseñamos a nuestros alumnos, cómo podemos conocer los formatos a través de los cuales nuestros alumnos aprenden y cómo podemos entonces mejorar esa construcción del conocimiento que nuestros alumnos deben hacer. Y en el contexto, por ejemplo, de lo que planteaba aquí el rector cuando abría este congreso el otro día y nos contaba las características, por ejemplo, de esta universidad en lo que llaman ustedes el cono urbano, con una cantidad importante de alrededor del 70%, dijo el señor rector, si no recuerdo bien, de alumnos que son primera generación que está accediendo a la universidad. Y en una universidad como esta, que tiene un programa anual, ¿no es cierto, Sara? Sí. Semestral, ¿no es cierto?, de competencias y digamos, ingreso y apoyo para el ingreso a la universidad. Bueno, ¿cómo nos preocupamos de eso? ¿Qué es entonces el conocimiento que está en los géneros de nuestros alumnos y cómo nosotros podemos ayudarlos a caminar hacia eso? Bueno, hay mucho que podríamos discutir. Yo he seleccionado algunas ideas sobre los géneros, muy breves. La idea de que los géneros son una abstracción y que parten de, pero lo construimos desde una materialidad, que son los textos. O sea, nosotros lo que estudiamos como lingüistas, lo que estudiamos son textos. Y lo que buscamos en esos textos son rasgos, características, identificar algunos elementos prototípicos que nos hacen pensar que podemos levantar desde esos textos géneros. Y entonces, lo que nosotros hacemos es recolectar un corpus y luego mirar esos textos, esas materialidades, y encontrar recurrencias. Y en esas recurrencias podemos ir encontrando algunos elementos que nos parecen relevantes. Pero creo que este proceso es un proceso de doble vuelta, que me parece muy interesante, porque entonces partimos desde los textos, partimos desde lo que existe. Ayer lo conversábamos un poco a propósito de la conferencia de Virginia Zavala, en la idea de que están esas materialidades, pero también está lo que sucede con ellos cuando se pueden abstraer, cuando podemos generalizar. Y entonces se vuelven también normativas de alguna manera para poder enseñarlos. De modo que lo recogemos, vemos cómo se construye, pero a la vez nos sirve también y nos inspira para poder decir cómo trabajar con ellos, cómo diseñar entonces actividades desde esos formatos que podemos encontrar como recurrencias, como elementos caracterizadores prototípicos. Y desde esa mirada nosotros proponemos que hay tres dimensiones. Yo creo que en la idea de la historia de los géneros se ha enfatizado mucho
algunas dimensiones sobre los géneros y creo que hay algunas otras dimensiones que han sido un poco dejadas de lado. Yo defiendo fuertemente la idea de la perspectiva cognitiva de los géneros y tengo que decir siempre y enfatizar siempre que eso no quiere decir que para mí los géneros no sean también elementos que tienen una dimensión social y que obviamente también tienen una dimensión lingüística. Lo que sucede es que creo que se ha enfatizado menos la mirada de los géneros desde una perspectiva cognitiva y me parece que es muy importante enfatizar esto, en el sentido de que los géneros son unas cuestiones fundamentales que nos hacen entender muchos elementos de la interacción social, de cómo nos comunicamos, pero mucho de esto, desde la visión de los géneros cognitivamente construidos, está en nuestras cabezas, está en nuestras mentes. Nuestra idea de lo que es una conferencia, nuestra idea de lo que es la presentación de una conferencia, es algo que nosotros tenemos en nuestra mente y que hemos construido en una interacción social. Pero si Guiomar no sabe lo que es presentar a un conferencista, por ejemplo, o si yo no sé lo que es dar una charla, no lo sé porque no lo tengo en mi memoria, porque no tengo un registro de lo que eso significa. Y a mí me parece que esto es muy importante y vamos a rescatar esta idea pensando justamente en lo que significan los géneros académicos. Si estamos pensando en enseñar a escribir y a comprender textos que pertenecen a ciertos géneros, la dimensión cognitiva y la dimensión entonces psicosociolingüística para mí se vuelve fundamental. Estamos pensando en cómo se procesan esos materiales. Y eso tiene que ver con una visión que es, por lo menos desde mi perspectiva, en una dimensión cognitivista. No es exclusivamente cognitivista, obviamente, pero ese rasgo me parece que es súper importante de destacar cuando estamos pensando que nosotros tenemos que, podemos enseñarlos y podemos entonces nosotros mirar cómo andamiamos estos procesos. Para esto entonces hacemos una primera investigación en el Corpus 2010 y lo que miramos es a nivel de doctorado. Y elegimos 6 programas de doctorado en universidades chilenas para ver qué leen los alumnos a nivel de doctorado. Alguien podría decir, pero ¿por qué partió por ahí arriba? Lo que pasa es que, como les mostré en esta idea del discurso académico en diferentes escenarios, hemos ido construyendo este panorama, de modo que tenemos un corpus 2005, un corpus 2008 y un corpus 2010. Entonces, nos hemos ido construyendo lentamente. Tenemos una mirada de los géneros en la educación técnico-profesional, tenemos una mirada de los géneros en la educación, digamos, de pregrado en varios niveles. Y entonces, la idea era mirar lo que sucedía con el nivel de doctorado. Y elegimos entonces 6 áreas: historia, lingüística y literatura como representante de las ciencias sociales y las humanidades, y biotecnología, física y química como representante de las ciencias básicas. Queríamos ver el discurso académico en la formación de doctorado. Afortunadamente para nosotros en Chile los programas doctorales tienen una estructura de malla curricular donde es posible ir a los programas y pedir la malla curricular. Normalmente tienen 3 semestres de cursado donde suele haber 3 a 4 materias semestrales, algunas obligatorias, otras complementarias o optativas. Esto lo hace un poco diferente con la mirada que suele haber en la mayoría de los casos, creo, entiendo, en el escenario argentino, de este doctorado personalizado que llaman ustedes. De modo que, a lo mejor, acceder a la bibliografía de un programa de doctorado en la Argentina es diferente a lo que sucede en el caso chileno. Nosotros tenemos mallas curriculares con 8 o 10 asignaturas, hay programas oficiales de esas asignaturas con bibliografías obligatorias y complementarias, de modo que nosotros podemos ir y conseguir esas mallas, conseguir esos programas y listar entonces esas bibliografías. Y eso fue lo que hicimos. Hablamos también con los profesores y con los alumnos, con los bibliotecarios y con algo que en Chile es muy importante, que son los centros de fotocopiado. Los profesores dejamos en los centros de fotocopiado mucho material y a veces más material del que está en las referencias bibliográficas de nuestros programas. O sea, el centro de fotocopiado es un elemento fundamental para poder conocer lo que a veces efectivamente leen nuestros alumnos.
Y otro acceso que nos resultó muy importante son los bibliotecarios, entrevistar a los bibliotecarios. A veces los profesores no tenemos idea, pero los bibliotecarios saben mucho más de lo que leen efectivamente nuestros alumnos, porque de alumno a alumno se van pasando el dato de qué texto es mejor, de qué texto les resulta más ordenador, más claro, y entonces los bibliotecarios resultaron también una fuente de conocimiento súper importante para saber qué era lo que leían nuestros alumnos. Bueno, entonces llegamos a estas cifras. No se entusiasmen con la lingüística, con las ideas que podemos inferir a propósito de esto. No crean que ha sido fácil ir a dar charlas a los programas de física o química y mostrar estas cifras, porque ha habido bastante discusión de lo que sucede cuando uno dice como que un alumno doctoral en química podría leer entonces 10 veces menos de lo que lee un alumno doctoral en lingüística, ¿no es cierto? Y entonces, presentar esto es como raro. Pero bueno, tiene varias explicaciones, no me voy a concentrar aquí. Ya hemos visto estos datos desde muchas miradas, pero solo les doy un ejemplo. En lingüística hay muchos textos muy breves y en química uno de los elementos fundamentales son los manuales, que vamos a hablar de ellos, y los manuales pueden tener 1.500 páginas. Entonces, aquí hay datos que podemos cruzar, como son el número de palabras, por ejemplo, que es un elemento súper importante para contrastar algunas de estas cuestiones. Y cuando podemos introducir el número de palabras, obviamente las cifras cambian. Pero en textos, dicho así, estas son las cifras. De modo que uno podría sacar muchas conclusiones, pero no quiero detenerme en eso en este momento. Bueno, ¿qué hicimos entonces? Con estos textos, los analizamos y los ordenamos en géneros, levantamos géneros de ellos. Quisiera que me permitieran hoy día no hablar sobre el proceso metodológico para hacer eso. Si quieren, a lo mejor en las preguntas podemos conversar un poco de lo que significa las dificultades, las complicaciones que puede haber y cómo lo hicimos. Pero construimos una matriz de rasgos genéricos y fuimos estudiando cada texto para irlo incluyendo en eso. Y levantamos así los géneros y buscamos nombres que fueran relativamente transparentes, nombres que al público general le dijera algo respecto de esos géneros. Entonces, encontramos 30 géneros. Estos datos son discutibles y opinables desde muchas perspectivas, sin lugar a duda. Los nombres, tal vez es la primera cuestión que uno puede discutir, si esos nombres son los mejores nombres o no. Y si son solo 30 o pueden desde algunos de estos subdividirse y hay más de 30, o si pueden estos subincluirse al contrario o sobreincluirse, y a lo mejor podríamos decir que hay 25, 23, o sea. Estoy absolutamente consciente y en el equipo estamos súper claros, muy claros, de que esto es algo que podemos discutir y conversar. No son cuestiones rígidas, obviamente. Pero estos son los datos y podemos nosotros entonces del corpus haber encontrado estos textos, estos géneros. ¿Qué significa tener 30 géneros? Bueno, lo que uno quiere mirar es qué sucede con la distribución de estos géneros, obviamente, ¿no es cierto? Porque esa tremenda variedad, uno diría, bueno, y un alumno doctoral tiene que transitar a través de todos esos géneros para poder apropiarse del conocimiento disciplinar. No, obviamente. Y entonces vemos que sí hay una concentración importante, por lo menos en 3 o 4 géneros. ¿Dónde estarían estas concentraciones importantes? Estas están, y lo podemos mirar también en esta otra forma de presentación que lo dice muy claramente, el género más importante es un género que nosotros hemos llamado texto disciplinar. Tal vez el nombre con el paso del tiempo no ha sido muy feliz, pero no hemos logrado encontrar otro nombre mejor. Los textos disciplinares son textos muy característicos del área nuestra, por ejemplo, y son textos. Es un género en el que normalmente se presentan teorías, se presentan una o varias teorías y se discuten teorías. También puede haber presentación de hallazgos empíricos. Un clásico pueden ser de un autor o de varios autores en algunos casos. Un clásico texto disciplinar, por ejemplo, puede ser el texto sobre los géneros de Bakhtin. Por ejemplo, un clásico texto disciplinar es Lingüística cartesiana de Chomsky. Un clásico texto disciplinar puede ser, por ejemplo, el texto Tipos textuales del libro de Guiomar. Esos son para nosotros
textos disciplinares, textos donde hay presentación, análisis, discusión de teorías, a veces con una mirada de un solo autor, de varios autores, a veces separados en capítulos y a veces con datos empíricos que se presentan. Bueno, fíjense entonces, el texto disciplinar es el género que más textos acoge dentro de, este, de los 30 que encontramos. El manual también revela tener una importancia y, en segundo lugar, el artículo de investigación. Entonces, ya esto nos dice muchísimo. Hay 30 géneros, pero los géneros no tienen todos evidentemente la misma importancia. Y si nosotros lo miramos ahora a través de las disciplinas, vamos a ver que nuevamente los 30 géneros sí tienen ciertas concentraciones que son importantes. Eso quiere decir que el texto disciplinar, ya lo podemos ver, es importante en varias de las 6 disciplinas que estamos estudiando. ¿Ah? Pero con mayor importancia al menos en 3. Y seguramente ya podrán ustedes imaginarse en cuáles 3 sucede eso, ¿no es cierto? Los manuales y algunos géneros literarios, como la novela, también son importantes, pero ya vamos a verlos por disciplina rápidamente. Y el artículo de investigación también parece ser importante para casi todas las áreas. Un dato que parece relevante y que uno no puede dejar de querer mirar a partir de estos textos y de estos géneros es la variable idioma. Hay fundamentalmente 2 idiomas, inglés y español. Y miren ustedes cómo se distribuyen complementariamente. Aquí hay una distribución complementaria súper interesante también. Lo que sucede entre las ciencias básicas y de la ingeniería y lo que sucede con las áreas de lingüística, literatura e historia. Lingüística ubicada en un lugar intermedio, tiene exactamente un equilibrio 50 y 50, sumamente interesante en este sentido. Pero miren lo que pasa si estudiamos, por ejemplo, si estudiamos química o física o biotecnología, que en esta universidad es una carrera como fundacional desde su creación, y ya he estado en la biblioteca y he estado en la librería y he visto claramente cuán importante es la biotecnología aquí. En la librería la mayor cantidad de libros son de biotecnología y parece ser que la producción científica de los biotecnólogos en esta universidad es importante. Bueno, ya se ha comentado estos días de la vacuna que han creado hace unos 3 semanas o que ya se la dieron a conocer hace unas 3 semanas y entiendo que tiene a la Argentina muy revolucionada por lo que se ha producido en esta universidad en el ámbito biotecnológico. Así que ese es un comentario de pasada y felicitaciones a la universidad por ese logro. Bueno, fíjense ustedes lo que sucede. Entonces, en literatura prácticamente la mayoría de los libros está en español y sin embargo en las otras áreas hay importancia del inglés, de modo que ¿en qué idioma se lee en química, física y biotecnología en estos programas en Chile? Se lee en inglés. Podemos cruzarlo con algunos datos de esto. Tenemos algunas tesis doctorales que han investigado en estas mismas áreas lo que se escribe. Y, ojo, también en física, química y biotecnología se escribe en inglés en la mayoría de estos programas doctorales. Los profesores llevan a sus alumnos a escribir en inglés en el doctorado. Algo que, por ejemplo, nosotros en los doctorados en lingüística o en historia es impensado en Chile. Sin embargo, es un requisito escribir y publicar en inglés dentro de un programa doctoral de química o física, por ejemplo, en Chile. Bueno, rápidamente, ¿qué es lo que sucede en física? Miren ustedes la mayor importancia. Evidentemente, física, lo más importante es el manual. Y esto créanme que a los profesores, de los académicos, de los dos doctorados en física, no les gustó mucho. No les gustó que los datos mostraran que la formación fundamental de un doctor en física se construye a través de manuales. Pero en física el texto disciplinar también es importante, o sea, hay otro formato genérico que tiene mucho, pero no cabe duda que el 70%. Y miren lo que pasa en química el manual también es importante. Los químicos también estaban muy extrañados y no les gustó esto. Hasta tuvimos incluso que ir a la biblioteca a buscar, cuando hicimos una charla con todos los profesores del doctorado en química, ir a la biblioteca a buscar los libros para mostrárselos, porque ellos rechazaban la idea que los doctores se formaran con manuales.
Lo que ellos querían era que fuera el artículo de investigación el género fundamental. Y los físicos, miren lo que sucede, hay un 3% de artículos de investigación. Los físicos no podían creer lo que sucedió. Y entonces, ojo, estos datos no incluyen la bibliografía de la tesis doctoral. ¿Ah? Y entonces, muy seguramente, un insumo importante, un género importante para el discurso académico en la escritura de la tesis doctoral, el artículo de investigación puede ser muy importante en física, pero no en el cursado del doctorado. Bueno, en química el panorama es un poquito diferente, el manual sigue siendo bastante importante, pero se levanta el artículo de investigación como importante, más importante, pero el texto disciplinar también está presente. Biotecnología, miren lo que sucede, biotecnología es una de las áreas que muestra mayor diversidad genérica. Los biotecnólogos tienen la mayor cantidad de géneros, algunos con una escasísima ocurrencia, ¿ah? Y el artículo de investigación ocupa el 63% de esta área. O sea, hay algo de manuales, un 9%, que no es menor, y algo de texto disciplinar. Pero evidentemente en biotecnología las cifras son bastante claras. Pero también la diversidad genérica. Conversando con los profesores y con algunos otros especialistas, lo que explican ellos en estas cifras es que la biotecnología justamente se construye como una interdisciplina y eso muy posiblemente hace que confluyan géneros que son diversos. Bueno, lingüística, el escenario es clarísimo, el texto disciplinar es el género por excelencia y el artículo de investigación que algunos podríamos esperar que tuviera un lugar muy importante en la formación de los doctores en lingüística en Chile, ocupa un lugar muy menor. En historia, la situación también es bastante clara, hay una diversidad importante, pero si ustedes ven las cifras en la mayoría de los otros géneros son bastante irrelevantes a la larga. Y el artículo de investigación ocupa un lugar destacado, pero el 72% está concentrado en un género. Y en literatura, la situación también es bastante diversa, pero el texto disciplinar, las novelas y los artículos de investigación son aquí relevantes. Cuando miramos los datos de literatura, era evidente que había una diversidad genérica, pero que la diversidad estaba cortada y por una variable que necesitábamos explorar. Y aquí se notaba que había géneros que eran materia prima del análisis en otros géneros. Entonces decidimos dar una mirada desde otra perspectiva a lo que pasaba en el corpus de literatura. Y introdujimos la variable literario-no literario, géneros literarios, géneros no literarios. Y entonces era evidente que había géneros que son propiamente literarios y que los géneros no literarios usan como materia prima para la construcción de estos otros géneros. Y entonces el escenario se ve así mucho mejor, donde en los géneros literarios hay antologías, cuentos, novelas, obras completas, obras dramáticas, poemas, que tienen esa distribución. Y luego mirados así solo los no literarios, entonces se ve que el texto disciplinar ocupa el 66% y que el artículo de investigación el 32%. O sea, habría dos géneros que son importantes desde la perspectiva de construcción del conocimiento, porque estos géneros serían producto, digamos, serían insumo para la construcción de estos otros géneros, ¿no es cierto? De modo que esta distinción se vuelve muy importante para comprender esta diversidad de los géneros en literatura. No deja de ser importante que en un nivel de doctorado, de todas maneras, haya un 20% de géneros literarios. Uno podría esperar, a lo mejor, como los mismos profesores opinaban, que estuvieran más dedicados ya no a leer obras literarias, sino que más bien concentrados en la reflexión sobre las obras literarias. A los profesores de los doctorados de literatura les sorprendió encontrar este 20% todavía. Pensaban que la diferencia en el pregrado debía darse eso mucho más y no tanto en el nivel de doctorado. Sin embargo, sí estaba.
Bueno, ¿qué pasa con estos datos? Miremos estos datos desde otra perspectiva. Este diagrama de Venn nos permite mirar ahora los 30 géneros y los 30 géneros separados por disciplinas, pero ver los puntos de encuentro, ver los puntos de anclaje y entender la diversidad genérica desde las disciplinas. ¿Qué significa? Significa que hay géneros que ocurren en todas las disciplinas. O sea, habría géneros que son muy relevantes como acceso a la información y fundamentales para la construcción del conocimiento disciplinar. Pero hay, como el caso de literatura, el caso de historia y el caso de biotecnología, géneros que aquí al menos aparecen como exclusivos de esas disciplinas y que no aparecen para nada compartidos, ni siquiera en grado medio, como pueden haber algunos. Fíjense que casi no hay, son escasos los géneros compartidos en grado medio. Tenemos unos compartidos totalmente y otros exclusivos. No hay muchos géneros que sean compartidos por dos o tres disciplinas, son escasos. Ahora, desde otra perspectiva, estos datos también requieren que seamos cautos, porque estos géneros que podrían transitar todas las disciplinas, sin lugar a duda, y eso ya lo sabemos por algunos estudios más detallados, no son exactamente iguales. O sea, un manual en química no es igual a un manual en historia. Tiene rasgos diferentes en algunas cuestiones. Hay, desde la perspectiva, por ejemplo, la perspectiva del estudio de las movidas retóricas, hay movidas retóricas que no ocurren nunca en un manual de historia o en un manual, por ejemplo, de lingüística. Y ello tiene que ver fundamentalmente con el tema de la ejercitación y la resolución de los ejercicios. Los manuales de química y física son impresionantemente ordenados para plantear tareas y para resolver las tareas. A los alumnos se les andamia ordenada y sistemáticamente en cómo enfrentar un problema y cómo resolver un problema. O sea, cuando se les instruye a los alumnos en esas disciplinas a través de este género, se les muestra el modus operandi. Lo veíamos ayer en una conferencia sobre matemáticas aquí en una mesa. Las matemáticas también se enseñan así, se enseñan paso a paso y al alumno se le muestra perfecta y clarísimamente cómo se resuelven los problemas. Hay aparentemente la ilusión, porque este es un tema de discusión desde el discurso académico para nosotros, la ilusión de que el conocimiento es uno, que hay un consenso establecido y que no hay debate respecto a la solución de esos problemas. Los manuales en lingüística, por ejemplo, llegan hasta las preguntas. Hacemos preguntas abiertas y dejamos las preguntas sin resolver. Y eso es un tema muy interesante para nosotros. Nosotros nunca en los manuales ni en las guías didácticas resolvemos los problemas. Dejamos los problemas abiertos, al menos en los materiales escritos, lo que uno puede rescatar desde allí, dejamos los problemas abiertos a nuestros alumnos. Y en química, física y biotecnología, los problemas son resueltos. El profesor cierra el camino absolutamente. Nosotros no. Y tiene que ver, obviamente, con la epistemología de la disciplina, ¿no es cierto? Hay una construcción de esa disciplina y nosotros creemos en toda esta cuestión de la coexistencia paradigmática, en que creemos que hay más de una teoría. Entonces, ¿quién podría decir cuál es la definición de género o la teoría del género? O sea, nosotros le abrimos a nuestros alumnos, como bien lo saben ustedes, más de una alternativa y normalmente no cerramos ese camino. En química, lo que hacen los manuales, sobre todo, es crear una perspectiva perfecta y ordenada de un camino y de, algunos dicen, la ilusión de un consenso absoluto respecto de las cuestiones nucleares teóricas y empíricas. Bueno, esta diversidad genérica la podemos entonces ordenar un poco así. En un extremo tendríamos a la literatura y en el otro extremo tendríamos a la física y a la química. Y fíjense que lingüística se ubica como en un grado medio respecto de la mayor diversidad. Historia también tiene una diversidad interesante, pero física y química aparecen como los de menor diversidad genérica y donde el manual es el género fundamental.
Esto tiene muchísimo que ver con el discurso académico y con los rasgos del discurso académico entonces, ¿no es cierto? ¿Cuáles son entonces los géneros y los rasgos de esos géneros? Es una cuestión que todavía tenemos que seguir indagando. Bueno, y quiero rápidamente dar una mirada a este segundo corpus, que también es, para nosotros es importante y nos permite darles algunos primeros avances. Estamos estudiando el discurso de la economía, y para estudiar el discurso de la economía estamos en un nuevo proyecto en que estamos estudiando, volvimos al pregrado y estamos estudiando las áreas de ingeniería comercial y comercio en dos universidades, con un proyecto conjunto con la Universidad Católica de la Santísima Concepción, con mi colega Gina Burdiles, que está aquí, y entonces estamos levantando lo que sucede en las áreas de ingeniería comercial y comercio, y hemos encontrado aquí algunas distinciones dentro de esta disciplina y hemos podido separar economía y negocios por el momento y negocios subdividirlo en otras áreas, y entonces estamos levantando un corpus de economía según los mismos pasos de lo que les he contado, buscando lo que leen los alumnos para la construcción de esta área. Y ya es un corpus que está en construcción, recién llevamos 3 meses trabajando en esto, pero ya tenemos un corpus con 103 textos y lo que estamos levantando son estos géneros en la formación de pregrado, y se distribuyen en este momento así. Tenemos una idea del el manual, nuevamente es muy importante en economía. Aparentemente habría 2 géneros importantes en el área de la economía en la formación de pregrado: el manual y la guía didáctica. Nuevamente aparecen entonces una concentración en los géneros especializados, pero claramente didácticos. Hay una clara decisión de quienes son formadores de estas especialidades de andamiar el conocimiento a través de géneros donde la disciplina se ordena en torno a decisiones temáticas, pero a decisiones que tienen que ver además, que están además guiadas con un claro componente de la didáctica, en donde se lleva a los alumnos a través de una discusión teórica hasta una discusión empírica. Y lo que estamos viendo en el discurso de la economía es muy similar a lo que sucede en el discurso de la física y la química. Manuales que están también sistematizados y ordenados desde los núcleos temáticos hasta la construcción de preguntas con solucionarios. Esto hace a la economía estar en una situación intermedia dentro de las ciencias humanas y sociales. Y algunos considerarían que podría no estar incluso dentro de las ciencias humanas y sociales, y hay un estatus sobre la economía que es sumamente interesante. Y también aquí hay una discusión basada en varios autores que han estudiado esto. Incluso descubrí, para mi sorpresa, que Kuhn, Thomas Kuhn, el que conocemos todos por el libro de las revoluciones científicas, ya en la década del 70 había estado estudiando los manuales y había estado y tiene unos datos empíricos muy interesantes sobre los manuales, e incluso ha estudiado algo sobre los manuales en economía y en otras disciplinas. Y lo que ellos dicen es esta idea que ya he dicho de la ilusión de un consenso. Lo que proponen para los manuales de economía es que los economistas se han construido y han construido un discurso académico que está basado sobre la ilusión de un consenso. Aunque obviamente hay muchas teorías económicas que son alternativas, aparentemente los manuales construyen la idea de que el conocimiento de la economía es uno y que el conocimiento de la economía se puede enseñar como si fuera una ciencia básica. Esta es la idea de los economistas que estamos nosotros detectando inicialmente, de cómo están construyendo el conocimiento de su propia disciplina y cómo a través del discurso académico quieren transmitirlo en la formación de los futuros economistas. Hay una idea que en el discurso de la economía se ha venido instalando en los últimos 20 años y es la idea del discurso científico de la economía. De hecho, se ha creado un área que la tenemos nosotros en el corpus y estamos estudiando, la que es la econometría.
y que desde la perspectiva del discurso multimodal es sumamente interesante porque es un área de la economía que está basada fundamentalmente en diagramas, en gráficos, en cifras estadísticas, y entonces todo el aparataje de la matemática y de la estadística está a disposición de la economía para hacerse o mostrarse, como dicen algunos, como una ciencia dura. O sea, no creer que la economía es algo blando, sino que la economía es algo que tiene otra perspectiva. Bueno, entonces, volviendo donde estábamos nosotros y desde la mirada de los géneros y desde la mirada de los géneros que ahora recabamos, vemos y mostramos, lo que pensamos nuevamente es, ¿qué nos exigen estos géneros? ¿Cuáles son lo que podríamos denominar las demandas cognitivas, las demandas lingüísticas que estos géneros imponen a nuestros alumnos? Por ejemplo, si alguien quiere trabajar dentro de la química o la física, el manual, el texto disciplinar, el artículo de investigación, son géneros que debiéramos nosotros tener presentes. Mirábamos ayer en una ponencia aquí también, del área del inglés que se enseña en esta universidad para algunas carreras, tenía 7 carreras que mostraban en los datos, y la investigadora se preguntaba si los profesores pensarían en el ordenamiento de los géneros que estaban dándole a leer a sus alumnos, llegado el momento de preparar un currículum. Bueno, es una cuestión que uno se piensa aquí. ¿Los profesores son conscientes de los géneros que empleamos? ¿Somos conscientes? ¿Ordenamos esos materiales de lectura de nuestros alumnos en una jerarquía que tenga que ver con la dificultad de procesamiento que algunos de esos géneros pueden exigir? Por ejemplo, ¿partimos con los manuales y las guías didácticas y terminamos con los artículos de investigación científica? ¿O partimos con los artículos de investigación científica y terminamos con los manuales? Bueno, esas cuestiones están instaladas y creo yo que son sumamente importantes de seguir reflexionando, y estos datos empíricos nos permiten tomar decisiones y mirar y enfrentar las siguientes fases de la investigación de otra manera. La variación es muy clara, y una cuestión que debiéramos investigar es los rasgos ahora más detallados de esos géneros. Sabemos que los artículos de investigación científica no son todos iguales en las disciplinas, tienen variaciones, de modo que aunque creamos, según estos datos, que hay un género que transita a través de todas las disciplinas, como el artículo de investigación, no es lo mismo. De modo que alguien podría incluso pensar que tal similitud genérica no es así, y que a lo mejor hay más variación interna de lo que creemos. Bueno, tenemos que seguirla estudiando. Bien, ya decía yo entonces, como para ir cerrando, que debemos explorar las demandas psicosociolingüísticas de los géneros académicos, y reitero qué pasa con el manual, con el artículo de investigación, con el texto disciplinar. El texto disciplinar, que es un género muy denso, y nosotros directamente en nuestra área lanzamos a nuestros alumnos a esta piscina y casi no los ayudamos a leer estos textos. Este es un género bastante complicado que además también hay que estudiarlo porque mucho más detalle, no tiene una organización genérica tan establecida y clara. Hay mucha variación. Y dentro de esa variación es muy difuso. En lo poco que nos hemos metido un poco allí, en muchos casos ni siquiera se dice el objetivo, nunca se sabe lo que el autor va a hacer. Hay ensayos que nunca declaran hacia dónde van. Es impresionante, y ustedes lo piensan, ¿cuántos de los textos que nosotros leemos de este estilo dicen hacia dónde van? Y nosotros se los damos a nuestros alumnos como material fundamental de lectura, y nuestros alumnos a veces sucumben ante ellos, porque no saben, o sea, mucho de lo que a lo mejor Virginia nos mostraba ayer respecto de estos dos sujetos que se declaraban que no podían ante la escritura académica y las exigencias de la escritura académica, bueno, nosotros poco sabemos, y hay pocas investigaciones de la línea más etnográfica, de cómo nuestros alumnos enfrentan la lectura de estos textos. ¿Qué sienten cuando tienen que leer algo? Yo recuerdo, estando en segundo año del grado, pregrado, como decimos nosotros, y me dieron a leer aspectos de la teoría de la sintaxis. Recuerdo que nos juntábamos con nuestros compañeros y mi maestra, Marían Peroná, nos había dado a leer eso, y fue un libro de entrada. Era gramática 4 o algo así, o gramática 3.
a leer el capítulo 1, 2 y 3 de aspectos de la teoría de la sintaxis. Nosotros no entendíamos absolutamente nada. Ese sería un prototípico texto disciplinar para nosotros. Y entonces llegábamos a clase y recuerdo que no sabíamos nada, no entendíamos nada. Nos pasábamos la noche entera con el capítulo 2, que era el que en ese sigue siendo para mí uno de los capítulos más densos de ese libro. Y no entendíamos absolutamente nada. Bueno, era... Pobre Marían. ¿Era Marían consciente de lo que nos estaba exigiendo, de las demandas cognitivas que ese texto como representante de un género nos estaba haciendo? Chomsky dice con claridad lo que busca en ese libro, cosa que nosotros entendamos hacia dónde va Chomsky, cuáles son los objetivos de cada capítulo, en fin. Bueno, ustedes saben. Le damos a leer también, qué sé yo, no me acuerdo. Le damos a leer... no sé qué, no se me ocurre nada en este momento. Pero bueno, esos típicos textos que nosotros conocemos, ¿qué demandas cognitivas tienen para nuestros alumnos? No tenemos idea, esa es la verdad. Así que esa es un área que yo creo brillante, hermosísima de investigación. ¿Qué sucede con la comprensión? ¿Cómo construyen representaciones semánticas coherentes en sus mentes esos sujetos, nuestros alumnos? Bueno. Por supuesto, estos textos son claramente, y hoy en día muchos autores están usando la expresión de el descubrimiento de o el redescubrimiento de, son textos multimodales. Todos los textos son inherentemente multimodales. Por algún tiempo teníamos la ilusión de, y ya lo han dicho aquí varios en estos dos días, de que los textos podían ser verbales y exclusivamente verbales y que los textos eran construidos de palabras y solo palabras. Falso, totalmente falso, hoy día lo sabemos absolutamente, ¿no es cierto? Y hemos hecho alguna indagación con este corpus, está publicado por ahí un artículo, hay unas cifras interesantísimas de los tipos de artefactos y la caracterización de los artefactos por disciplina. Entonces, si el gráfico o la tabla o el diagrama o las fórmulas son más características de una disciplina y otra, e incluso cuántos de estos puede aparecer por página. Los datos que en esa investigación hemos hecho es que en química y física puede haber en algunos casos hasta 6 artefactos en una página. Entonces, imagínense lo que es ahora leer y construir un conocimiento desde un texto que puede tener 2, 3 gráficos o diagramas o fórmulas o en una sola página. ¿Cómo se lee un texto de química desde esa perspectiva? ¿Cómo enseñamos a leer un texto que pertenece a un género tal de nuestros alumnos? Sabemos de eso también muy poco. ¿Qué pasa con las relaciones intersemióticas de coherencia entre un artefacto como un diagrama de flujo y sus cotextos verbales? Hemos estudiado las relaciones de coherencia en el discurso entre las relaciones verbales y ahí tenemos muchas teorías desde la gramática, desde Halley, desde los que estudian coherencia, en fin, muchísimas posturas, pero... ¿Qué hace una cosa al lado de la otra? ¿Cómo me relaciono yo aquí en este momento con la mesa? ¿Qué sucede entre la mesa y yo? ¿Qué pasa entre esos 2 artefactos que están presentes? Los sistemas multisemióticos, ¿cómo interactúan unos con otros? Y son fundamental los accesos a la construcción entonces de los significados. Y no sabemos qué es lo que está sucediendo allí. Con Estrella discutíamos la otra noche justamente esto. ¿Qué pasa en el discurso? Porque coincidentemente hemos comenzado proyectos, ella y yo, en el área de la economía y del discurso multimodal. De modo que tenemos desafíos conjuntos que a lo mejor más adelante vamos a poder discutir en algún otro evento. Bueno, esas son algunas de las cuestiones que tenemos que mirar hacia dónde sucede y entonces ver como un eje de posibilidades aquí, lo que llamamos del inglés los learner corpora, y pensar en que hay corpus para aprendientes y que posiblemente la idea de esta recolección de material que tenemos digitalizado puede andamiar también y podemos construir entonces corpus para aprendientes que les permitan, ojalá, tener mejor acceso a la construcción del conocimiento y podamos ayudar a estos alumnos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Giovanni, por la presentación. Hay tiempo para preguntas. Sí. Preguntas, comentarios. Cuenta
en ese cuerpo no se tuvieron en cuenta textos periodísticos? A ver, el corpus no es intencional. El corpus es lo que nosotros denominamos un corpus ecológico. Y en este caso es un corpus que responde a lo que la malla curricular, los profesores, los alumnos, los bibliotecarios, como decía, nos han entregado. De modo que lo que nosotros hemos levantado es lo que existe. Y no hemos introducido ninguna variable, digamos, personal del investigador en la construcción del corpus. O sea, sí, mentira. Hay muchas variables, está lleno de decisiones. Nosotros quisimos tomar la malla curricular, entrevistar a los bibliotecarios, ir a la fotocopiadora, a los profesores. Está lleno de decisiones del investigador. Pero lo que quiero decir es que en la selección del material no lo hay. Eso quiere decir que si esta gente no lee noticias o no lee diarios o no lee, en fin, cosas así, es porque es lo que está. En el corpus de economía que estamos recogiendo sí están apareciendo cuestiones que no sabemos todavía cómo resolver, como son sitios web del Servicio de Impuestos Internos, de la Tesorería de la República. Y entonces son sitios web que están repletos de géneros que no sabemos bien todavía qué vamos a hacer con eso. Pero no hay periodísticos porque no aparecen. Bueno, te felicito por la exposición, la verdad que me parece impecable, me parece muy buena. Yo me quedé un poco pensando en esto de los tipos de texto que encontraste, ¿no? Y por ejemplo aparecía manifiesto, evangelio, cuentos, sí. Acta, poema. Sí. Y yo me ponía a pensar cómo así esos, por ejemplo, entran dentro de la categoría de género académico, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, se dice que el prototipo del género académico es más el texto expositivo, ¿no? Y nosotros en el Perú, por ejemplo, veíamos que muchos chicos en secundaria tienen mucha exposición a los textos narrativos, ¿no? Y luego cuando entran a la universidad tienen muchos problemas con los textos de tipo expositivo, ¿no? Entonces, digamos, es bien diferente escribir un texto expositivo o leer un texto expositivo y comprenderlo que leer un poema y poder manejarte en el poema. O sea, yo me siento muy académica, pero no me siento, o sea, no soy buena leyendo poemas, ¿no? Entonces, digamos, creo que hay mucha diversidad ahí y pensaba en qué cosa es lo que unifica esto del género académico, porque hay toda esta idea de que el género académico está más caracterizado por esto de ser un texto integrado, por el uso de nominalizaciones, que la metáfora gramatical, que una serie de cosas, ¿no? que se han usado también desde la lingüística sistémico-funcional. Entonces, un poco por ahí va mi pregunta. Mira, lo que sucede es que yo creo que tal vez hay una línea que es difusa entre lo que podríamos llamar géneros científicos de géneros académicos. Yo creo que esos rasgos que se han dicho para mí son más prototípicos del género científico. Y creo que el género académico, por lo menos como lo estamos entendiendo nosotros, es un género que es mucho más heterogéneo de lo que hemos estado pensando. Me parece a mí que el género académico, desde la perspectiva que nosotros lo estamos viendo, por una parte es lo que debemos reconocer que sucede en la academia. Y en ese sentido, estos datos son reveladores y nos hacen pensar justamente y a lo mejor tensionar y cuestionar la definición que nosotros tenemos de género académico. Aparentemente el género académico en la formación universitaria, ojo, porque con Adriana Bolívar estamos escribiendo un capítulo sobre lo que es el discurso académico y el discurso profesional y hemos discutido mucho a propósito de esto justamente. Si los géneros académicos o el discurso académico es la relación entre los académicos y los alumnos, entre alumnos y alumnos, entre académicos y otros profesionales que pueden ser no académicos. Un tema que es apasionante es cuáles son los límites del discurso académico y cuáles son sus límites con el discurso profesional. Porque ciertamente, por ejemplo, si una conferencia es considerada un discurso académico, a la vez, sin lugar a dudas, es un discurso profesional también. O sea, yo que estoy ejerciendo aquí como un profesor o como un lingüista, y estoy hablándole a quién. Entonces, hay rasgos que están sumamente
mezclados y que no es fácil separar. Las asimetrías y digamos las relaciones de asimetría o disimetría entre las audiencias. Si yo estoy hablando con pares o estoy hablando en un discurso más bien divulgativo. Entonces, aparentemente todo eso convive desde cierta mirada en el discurso académico. Pero los límites no están claramente definidos y la bibliografía que uno revisa. Entonces, desde lo que tú señalas, yo tendría que decir que a lo mejor esos rasgos prototípicos que hemos conocido son más bien hoy en día de lo que podríamos denominar una parte del discurso académico o más bien el discurso científico representaría a algunos géneros del llamado discurso académico. Pero los datos que yo estoy relevando aquí, más bien me indican que el discurso académico, por lo menos en la mirada de la formación académica, o sea, tal vez centrado no en el académico, sino en el alumno, es un discurso que es más bien divulgativo. Y justamente así el título de la conferencia, que la llamaba yo de la construcción del conocimiento a la ¿cómo se llamaba? Se me olvidó la palabra. Es que lo cambié, porque estuve pensando en eso y el título que está publicado no es el título que puse yo aquí, porque le estuve dando vueltas a eso. Claro. ¿Ah? Y era a su divulgación. Y entonces, ¿estos géneros qué tienen que ver con la construcción del conocimiento y la enseñanza o la construcción del conocimiento y la divulgación del conocimiento? Yo creo que aquí hay muchos géneros que tienen que ver con la enseñanza. El manual, que aparece tan relevante y tan importante, la guía didáctica, que se levanta como un género fundamental, son géneros que ciertamente en muchos de sus rasgos, y el estudio que estamos viendo nosotros ahora más detallado de los rasgos léxico-gramaticales, no cuadran, por ejemplo, con lo que señalas tú. Eso podría ser tal vez para el texto disciplinar. El texto disciplinar y el artículo de investigación serían géneros que prototipizan ese tipo de rasgos léxico-gramaticales que conocíamos y que dábamos como del discurso académico. Pero entonces lo que estamos levantando aquí, yo creo que son varias cosas. ¿Cuáles son los rasgos del discurso académico? Hay que ponerlo en discusión. ¿Cuáles son los límites del discurso académico? Aparentemente el discurso académico no es solo el discurso de los académicos con los académicos, que podría ser entonces el texto disciplinar, pero ojo, el texto disciplinar aparece en lingüística y en algunas disciplinas, como hemos visto, como un género fundamental para la transmisión y el acceso y la construcción del conocimiento en algunas disciplinas. Pero no es un género muy didáctico. Entonces, de ahí vienen mis preguntas. Se lo damos a nuestros alumnos, es fundamental en lingüística, pero ¿cuánto hacemos por él? Tengo más preguntas que respuestas, Virginia, esa es la verdad, pero sí, y en esta discusión que hemos estado construyendo con Adriana Bolívar, tratando de buscar los rasgos del discurso académico, lo que sí hemos encontrado y lo que hemos avanzado, tal vez Adriana y yo un poco, es que es mucho más heterogéneo de lo que hemos querido construir, y creo que estos datos también aportan a esa mirada, tal vez tenemos que volver y revisitar nuestra construcción. Pero creo que y en eso estamos, tratando de identificar algunas dimensiones fundamentales, como la relación entre los participantes, o sea, quiénes son los que están interactuando, me parece que eso es fundamental, el grado de especialización de la temática, el grado de especialización de la temática en un texto disciplinar, en una guía didáctica o en un manual, ciertamente es diferente. Por ejemplo, las construcciones léxico-gramaticales también son variadas. Entonces, si podemos a lo mejor aislar algunas de estas cuestiones, me extendió mucho. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por esta exposición que me parece, como te estamos mostrando, que nos ha espejado, dicen ustedes, ¿no? Nos ha hecho reflejar, yo creo que preguntarnos muchas cosas sobre el tipo de textos que le entregamos a nuestros alumnos. Yo tengo una pregunta parecida a la que te han hecho ellos dos antes. Me ha hecho pensar mucho que una cosa son los géneros que nosotros proponemos que ellos han de leer y tal vez otra son, de acuerdo con mi experiencia, los géneros que ellos leen de manera efectiva.
Es decir, y ahora me ha hecho pensar lo del texto disciplinar. Nosotros, yo, por ejemplo, me pongo como primera, digamos, delincuente en este sentido, propongo mucho texto disciplinar, que probablemente es bastante opaco y además antipático para mis estudiantes, y entonces descubro con sorpresa cuando me entregan sus monografías que en la bibliografía está casi ausente en la bibliografía que yo he ofrecido, pero en cambio aparecen un innúmero de publicaciones para mí esotéricas que han encontrado en Internet. Y cuando voy a Internet a buscar esas publicaciones, encuentro que son publicaciones que, según yo, no respetan las convenciones del discurso académico. ¿Me explico? Absolutamente. Es decir, que creo que deberíamos considerar en todo esto la búsqueda que ellos hacen, así medio clandestina, sí. O sea, que saben que ellos no están haciendo lo que deberían hacer, empiezan naturalmente por Wikipedia, no tengo que decir que esa es la enciclopedia Oxford, por decir algo, ¿no? Y a partir de aquí, los artículos que ellos encuentran y que yo desconozco, ya, y también ya los llamaría artículos por caracterizarlos de algún modo, no responden a las características del discurso sí. académico entendido por prototípico. Sí. Es decir, que devolviendo las reflexiones que estabas haciendo hace un minuto, creo que nos tenemos que preguntar cada vez más si estamos hablando de unas características de discurso académico completamente idealizadas que se reflejan en una serie de productos, vamos a decir, modelo, pero después hay una miríada de géneros que los presentan en un porcentaje mucho menor. Es más, creo que algunos, lo que vamos sintiendo es la necesidad de, en esos géneros que vamos construyendo nuevos, tal vez relajar la presencia de rasgos prototípicos en favor de un acercamiento a estilos más cercanos al estudiante. No sé si me estoy explicando. Sí. Bueno, mira, una cosa que nosotros por lo menos en Chile hacemos es que le tenemos prohibido a los alumnos incluir como referencia a algunos sitios web que ya los tenemos identificados, que justamente, seguramente ellos visitan, pero no pueden no poner… Citan. ¿Ah? Visitan, pero no citan. Claro, pero o no pueden oficialmente citar, de modo que quedan atrapados allí, y nosotros hemos tomado la decisión como grupo de profesores que vamos a valorar negativamente incluso la inclusión de algunos de esos sitios, oficializados dentro de los trabajos que ellos hagan. Y que están obligados a tener que referenciar cierta bibliografía mínima, por lo menos. Pero concuerdo contigo, o sea, ahí hay un camino más que nosotros no hemos indagado, y es qué leen efectivamente ellos. Lo que nos pasa, por ejemplo, nosotros, lo que hemos detectado nosotros sí en el posgrado de lingüística, es que los alumnos de lingüística nuestros sistemáticamente evaden el inglés. Y eso se nota en las referencias bibliográficas de los trabajos que ellos nos entregan. Yo les doy fundamentalmente una bibliografía en inglés, pero luego veo que en el trabajo que me devuelven viene muy poca bibliografía en inglés y mucha bibliografía en español. Ahí ya hay una variante que, por ejemplo, ya hemos detectado y habría que preocuparse. Bueno, gracias. Paso que hay más preguntas. Y ya terminamos esta fila. Sí, Giovanni. Bueno, yo también me quedo impresionante este despliegue de datos y demás que nos hacen reflexionar. Mi pregunta apunta más a la metodología del tratamiento de los datos. Ante esta diversidad genérica que hemos observado, mi pregunta es por qué en los textos literarios solamente, o han decidido empezar por allí el camino, han hecho esa distinción entre textos fuentes, digamos, y textos más especializados. Porque estaba pensando en un área como biotecnología, que también aparecen textos fuentes como errata, diccionario, acta, editorial, frente entonces a lo mejor despejando sí. esos textos surgen más las homogeneidades entre las diferentes disciplinas. Nada más esa duda. Tienes toda la razón. Sí, lo que sucede era que en literatura nos resultó tan obvio que Ahí salta la vista, además, pero como nosotros, dentro del equipo hay gente que tiene mayores... Yo creo que también hay una cosa aquí de sesgo. Dentro del equipo hay gente que es muy cargada hacia el área literaria, entonces les resultaba difícil conciliar estas cosas. Y partimos por ahí, sin lugar a duda. Por ejemplo, la pregunta que hace Virginia, creo que fue la que mencionó, el Evangelio. El Evangelio aparece en lingüística y, bueno, cuando esta cosa apareció, la verdad es que nadie sabía bien qué hacer con ella allí. Claro. Pero claro, la tentación, incluso alguien dijo, saquémoslo, dijo, pero por favor, decimos nosotros, claro. Estamos hablando de que estamos, tenemos que es un corpus ecológico, ¿cómo vamos a volar lo que nos parezca que nos resulta raro? Sí, sí, sí.
No, claro, tiene que ser que en algún curso eso se usó como material de análisis, sin lugar a dudas. No lo hemos indagado, pero ahí también sucede. Por ahí hay que distinguir, digo, entre literatura primaria y secundaria, ¿no? La clásica, lo que se usa como, como objeto de análisis y lo que es reflexión sobre... Sí, entonces, Gisela, sí, hemos partido por allí y hay que volver a mirar esos datos desde varias perspectivas, pero una al menos es la que dices tú. Hay una pregunta, perdón, pero voy a hacer uso de mi rol. Por allá atrás, hace rato, si pueden alcanzarle el micrófono, después volvemos por aquí. Ya lo tengo. Perfecto. Gracias. Mi consulta tiene que ver sobre todo por el concepto mismo de género. Yo trabajo desde la narrativa y hoy en día hablar o definir lo que es narrativa, estoy hablando solamente de conceptualizar, ¿no? Es extraño, es muy difícil porque para definirla existen distintas disciplinas que se aproximan a ella y lo que se ha optado pasando, sobrepasando el concepto laboviano estructuralista, que es encontrar una estructura y hacerla encajar en esta definición, es ver dimensiones. Entonces, veo que la propuesta es cognitiva por cuanto habla de textos prototípicos, pero al interior de cada una de las categorías que tú defines, es decir, nosotros estamos ciertos que hoy en día al hablar de un género estamos hablando de una heterogeneidad dentro del mismo género, tenemos párrafos que son explicativos, argumentativos, la narración misma es argumentativa. Entonces, para mí la definición, primero, genérica en cuanto a segmentos cerrados que tú propones fronteras, y justamente me parece que hay un continuum, si uno habla de un continuum de rasgos que es más o menos teórico, cambia el panorama, por lo menos las estructuras que nosotros estamos encontrando dentro de la narrativa y lo que se considera narrativa es algo que el mismo Labop estaría totalmente, no sé, sería disidente total de la propuesta. Entonces, me pregunta, ¿quién impone el concepto de género? ¿Lo vemos nosotros? ¿Lo imponemos? ¿Hay alguna participación del uso social que se hace de los géneros? Por ejemplo, para saber lo que es narrativa, nosotros hemos visto un tipo que es small story, que es una narrativa que excede, no tiene ni siquiera a veces evaluación, introducción, simplemente tiene algunos rasgos y con eso es narrativa, ¿me entiendes? Porque es el uso que se le está dando a este género y nosotros tenemos que recogerlo y por eso hay que cambiar esta definición de narración. Si yo proyecto esto al caso de género, ¿quién impone el concepto de este tipo de género? ¿Hay participación en cuanto a lo que otros reconocen como es parte de este género y cuáles son esos rasgos? Entonces, la pregunta en sí es, la definición de género que tú estás poniendo allí como disciplinares, manuales, ¿existe la posibilidad de que sea definido desde otra perspectiva? ¿Solamente ustedes como grupo de investigación han hecho esta definición, esta taxonomía para ver qué cosa es qué? Bueno, ciertamente la definición de género no la impone nadie, sino que la definición de género, por una parte, y es como construimos el conocimiento en nuestra área, diferentes equipos, diferentes personas tratan esto. En un artículo último de John Swales, 2012, en el libro que edita Baserman y otra gente, de Genre in a Changing World, lo que Swales justamente dice, había, según Hyun, en el 96, tres grandes tradiciones en los géneros. Y hoy en día parece ser, dice que esas tradiciones ya tampoco existen y más bien el panorama, por una parte, podría ser mucho más heterogéneo, pero luego Swales retoma toda esta idea y dice ahí, pero tal vez podría ser más ordenado también, dice, pareciera ser que todos hoy día estamos tendiendo hacia creer que hay tres o cuatro ejes fundamentales en los que parece ser que hay mayor coincidencia respecto a lo que son los géneros. De modo que la idea de Swales más reciente pareciera ser que, en vez de que haya tantas líneas, pareciera ser que vamos lentamente construyendo un cierto consenso. Pero a pesar de lo que cree Swales en ese artículo tan reciente, tampoco nadie lo puede imponer de lo que son o lo que no son. Yo creo que hay diferentes concepciones. Pero, en todo caso, a mí lo que me parece es que hay, por lo menos, algunas dimensiones que son fundamentales a tener presente a la hora de pensar los géneros. Evidentemente, hay diferencias. Por ejemplo, la narración para Jim Martin es un género.
Para mí no es un género. Y eso en nuestra propuesta, que fue la que dije y me permití no revisar en detalle, pero la tenemos construida, está publicada por allí, en fin, nosotros tenemos una serie de rasgos para llegar a entender un género. Y un rasgo es lo que nosotros seguimos a algunos otros autores y lo llamamos un modo del discurso, un modo de organización discursiva. Y la narración sería un modo de organización discursiva, no sería un género propiamente tal. Hay otros autores que sí lo consideran un género, pero nosotros pensamos que un género puede justamente tener dentro de su textualización tramas, y esas tramas pueden responder en un momento más a un modo que a otro. Por ejemplo, el artículo de investigación científica es claramente una muestra de esto. Tiene apartados que son más descriptivos, apartados que son más argumentativos, apartados que son más explicativos, apartados que son argumentativos, explicativos, en fin, etcétera. Varía dentro de la textualización de esa representación, ese elemento. De modo que no es un elemento estable como para mí considerarlo propiamente, pero otros sí lo consideran. De modo que nadie lo impone, creo yo, y creo que ahora lo que representan, sí. O sea, por ejemplo, el manual tiene ciertas recurrencias que muchos hablantes de una lengua vemos en estos manuales a lo que diríamos que son manuales. Y, por ejemplo, ¿qué separa un manual de una guía didáctica? Podemos encontrar rasgos. Por ejemplo, en la extensión, el manual es un libro publicado por una editorial, tiene nombre, tiene autor. La guía didáctica suele no tener autor, no es una publicación oficial, suele ser algo que está en papel de impreso, en fin, o sea, hay rasgos formales, hay rasgos que tienen que ver con las audiencias implicadas, o sea, podemos armar una tramazón, nosotros tenemos una propuesta con 7 criterios con las que podemos identificarlo, pero insisto, nadie lo impone. Se incluye, está bien, gracias, en cada una de las disciplinas que consideras, que un poco parece ser que el género académico es todo aquello que se usa en la academia, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué es el género académico? Porque si vas a incluir todo lo que se usa en la academia, parece como inabarcable todo eso, ¿no? Sí, todos los géneros literarios se usan en la academia y otros que a lo mejor no se nos ocurrió pensar o que no encontraron ustedes. Me da un poco la impresión, sí, de que tu problema... Hemos usado nosotros esa idea, o sea, lo que circula. El contexto de circulación, que hemos denominado como una de las variables, el contexto de circulación, claro, es una variable para definir el género académico en este caso. O sea, lo que circula en la academia, lo que es parte de la construcción del conocimiento de esos alumnos en ese contexto, es un género académico. Porque no tenemos una definición a priorística. La definición es inductiva. Está bien. No, pero a mí me parecía que en el problema que vos planteás, y que veo que hay mucho acuerdo en eso, y por supuesto yo también, de cómo le damos a... Si los ejemplos que vos diste son cómo se puede aproximar un estudiante a un libro como el de Chomsky, y no puede descubrir desde dónde está hablando ese autor y desde dónde está plantado, ¿no? Entonces, daría la impresión de que en ese sentido se podría trabajar en forma más global con agrupando diferentes géneros que vos, sí, has mostrado, es decir, bueno, tanto en un artículo científico como en una bibliografía disciplinaria y demás, va a haber una necesidad primera y fundamental de saber a dónde se ubica el autor para decir lo que dice, ¿no? Porque si se quiere tratar todos los géneros... Una variable que nosotros hemos tomado, Luisa, que se nos ha vuelto importante, una variable que hemos tomado también para la construcción del género, es lo que hemos llamado contexto ideal de circulación, pero también hemos incluido el contexto ideal y primario de producción. O sea, es evidente que una novela no está construida para la audiencia académica y en el contexto de que está allí, pero está circulando allí. Está usada como, pero era lo que decía Guillomar, como distinguir entre primario y secundario. La ley, por ejemplo, no recuerdo si aquí aparecen leyes en alguno de estos, pero nos ha aparecido en otros corpus. La ley no está construida como un género académico,
Idealmente viene construida en otro contexto. Pero cuando las leyes circulan en un contexto de formación, ¿qué sucede en la formación de un abogado, por ejemplo? ¿Ah? Existen las leyes, son parte fundamentales del discurso académico por supuesto, en ese contexto. Pero la ley, y tú tienes razón, y Omar, y muchos, la ley no está construida, digamos, su contexto ideal de producción no es el de académico, es el profesional. O más, incluso algunos lo han denominado a la ley general, porque idealmente cuando vemos el propósito comunicativo de las leyes, pensando en Swales, está pensada para el gran público, aunque no lo sea, pero las leyes están pensadas que todos nosotros debiéramos poder conocer y entender las leyes, ¿no es cierto? No son académicas por definición en su formato, pero claro, la guía didáctica y el manual sí son representantes a lo mejor de ese... Viviana. Gracias. Agradecer primero la presentación, ha estado muy, o sea, creo que muy didáctica, ¿sí? Creo que todos Gracias. Hemos podido seguir perfectamente cuál es la intencionalidad y el objetivo de esto. Y la pregunta en parte ha sido respondida a partir de las distintas intervenciones. La pregunta era justamente, lo acaba de decir Luisa, con respecto puntualmente a la novela, por ejemplo, ¿sí? Está claro que el manual indiscutiblemente es un género académico, o sea, nadie va a ir a su casa y por placer leer un manual, ¿no es cierto? O sea, a ver, es un género del ámbito académico, sí, sin ninguna duda. No sé si científico, académico sí. Pero en el caso de la novela, como dijiste recién, es lo que yo me planteaba, si lo que está definiendo el género es el ámbito de uso, ¿no es cierto? Y si es así, a la novela la podemos hacer entrar, obviamente, en este discurso académico, pero eso implicaría también que hay posibilidad de un mismo género poder describirlo desde distintas... O sea, una novela, a la vez que es académica, es un género de otro tipo, o puede ser de otro, puede ser otro. Entonces, a ver cómo cerramos esa noción de género. Ya sé que son más preguntas para hacerse, sí, y para seguir reflexionando, ¿no? Pero un poco va por ahí. La idea de que el modelo cognitivo idealizado que tenemos de género es decir, bueno, este es un género académico, este es un género literario, este es un género... Pero lo que nos estás planteando acá de alguna manera es que no es así, sino que un mismo elemento lo podemos caracterizar genéricamente dependiendo del ámbito en el cual esté circulando, ¿no es cierto? Bueno, creo que la Guiomar quiere responder. Dale, no, sí. No, que digo que siempre las tipificaciones dependen del punto de vista y de los propósitos de la tipificación, ¿no? En ese sentido, bueno, el mismo objeto puede ser visto para distintas funcionalidades, para distintos auditorios. Entonces, me parece que esa es la complejidad de querer capturar un objeto... que es realmente, digamos, que tiene muchas puertas de entrada y bueno, y no es sistematizable, digamos, como puede ser un objeto de la gramática o, digamos, son objeto del discurso, ¿no? Bueno, no sé cómo estoy de tiempo, Federico. ¿Cuántas? 5 minutos más. Allí había atrás, perdonen, pero sí, ella estaba primero. Bueno, en verdad, en principio agradecer para las múltiples reflexiones que generan la ponencia, la exposición. En verdad no la ponencia, sería... Bueno, y ahí estamos, ¿no? Que eso me parece que es lo interesante. Y yo solamente para completar la problematización, nosotros trabajamos en comunicación, entonces en esto del discurso académico entra en juego esto que apareció como... el discurso de la información, el discurso periodístico. Y bueno, en principio me llama la atención que en el corpus no aparezca, pero si no apareció, no apareció. Pero sí creo y que sumo al debate y a la problematización esto de, bueno, el discurso de la información, que
surge en un contexto diferente, en una circulación diferente. Cuando entra en la academia, no solamente lo tomamos como texto académico o discurso académico, sino que además tenemos que problematizarlo y analizarlo. Entonces ahí hay una doble interpretación de este discurso y me parece que ahí también entran en juego estas cuestiones de lo prototípico del discurso académico y cómo lo entendemos desde ahí. Y además, como para profundizar un poquito más el debate, la irrupción de las nuevas tecnologías y cómo entran también en lo académico, ¿no? Es decir, esto que también el profesor señalaba, los sitios web, pero podemos ampliar los blogs, todas las formas de interacción, las redes sociales, y bueno, y todo eso es como que en última instancia también lo tenemos que problematizar dentro de la academia, porque de hecho todos lo usamos, todos lo, y nuestros alumnos más, y nuestros alumnos es como que en verdad casi nacieron con todo eso, ¿no? Y entonces creo que en verdad solamente como para ver cómo lo vienen viendo, cómo lo están problematizando. Solo un dato, porque creo que el tema de la web y de las TICs también nos genera mucha ilusión de cosas, pero hay que, como científicos, tenemos que mirar datos duros. Se han publicado un par de trabajos muy interesantes desde la perspectiva como psicolingüista, lo digo, en que aparentemente, por el momento, lo que creemos que son nativos digitales no están siendo tales. Ojo, así que yo creo que este tema hay que ponerlo en remojo y mirar estas cuestiones. Desde la perspectiva psicolingüística se está demostrando en este momento que incluso los nativos digitales están prefiriendo el papel para estudiar. Nuestro cerebro no estaría todavía acondicionado para el procesamiento de la información en los formatos digitales y el estudio, que para nosotros es una cosa fundamental, está revelándose como característico del papel. El scroll ha resultado ser una cuestión tremenda como impedimento de representaciones cognitivas coherentes y con buena capacidad de memoria. Y el no tener una página está resultando un impedimento muy fuerte para la construcción de buenas representaciones mentales y de buena capacidad de mantención en el tiempo. Hay algunas investigaciones psicolingüísticas muy interesantes publicadas recientemente y con algunos datos científicos impresionantes. Yo también creía que los nativos digitales eran diferentes a mí y que mis problemas no eran parecidos a los de ellos. Y resulta que la investigación actual está demostrando que en este momento no son así las cosas. La prueba está que los tablets y un montón de estas cuestiones nuevas, no sé si se han dado cuenta o en las últimas que han visto, están emulando las características del papel, incluso en el color. Incluso en el color, y si es medio sepia en algunos casos, incluso creo que hay un nuevo e-reader o algo por el estilo que tiene el formato, hasta se desplaza de una manera, etcétera. O sea, hay algo, no es genético, pero pareciera ser que lo aprendemos rápidamente, incluso los nativos digitales también lo están aprendiendo rápidamente, y algo está sucediendo interesante allí, a diferencia de la creencia popular, que no camina mucho por ahí. Muchas gracias. ¿Tres preguntas más? Sí, esa es vos, esa es Sara, que también estaba antes, y allá hay otra. Y me dijeron que ya se acabó el tiempo. Entonces, solamente una cuestión puntual, atando quizá un poco, digamos, hacia mi molino. Estaba pensando que en esta discusión de que si estos son géneros académicos o no, que las leyes, que el manifiesto, que estas cosas. Otra dimensión que se puede mirar también son los usos de estos textos en las aulas, ¿no? O sea, porque, digamos, uno puede tener un texto de tal tipo, pero la manera de usarlo, ¿no?, y de interactuar con el texto puede ser académico, entre comillas, en términos prototípicos también, ¿no? Entonces, como obviamente implica hacer observaciones, etcétera. Es como otra dimensión, pero también puede complementar este tipo de cosas. Mira, solo lo respondo no como científico, sino como padre. Una de mis hijas estudia leyes
Y una cosa que hemos tenido que adquirir es una biblioteca de códigos, de constituciones de los diferentes países, etcétera. Y eso quiere decir que en ese caso actúa, como decía Guiomar, fundamentalmente como un discurso académico y de formación. O sea, es un género que no está creado con ese propósito, pero que ciertamente yo veo a mi hija estudiar todos los días con constituciones de Chile, de Argentina, en algún ramo de leyes internacionales, o con el código del trabajo, el código de no sé qué cosa, pues, no me sé más, pero entonces lo veo ahí como papá, digamos. O sea que entonces evidentemente son géneros que no son académicos en su creación, en su propósito original de creación, pero que están funcionando y operando allí claramente como géneros académicos fundamentales. Son los géneros académicos fundamentales del acceso al conocimiento disciplinar en esa área. Entonces, la pregunta es para todos nosotros, o sea, ¿qué sucede? Pero yo creo que son miradas, como dice Guiomar. Y desde este corpus, estos son géneros académicos. Desde este corpus, desde otra mirada, podrán ser géneros profesionales, a lo mejor como los va a ver Estrella hoy día en la tarde, algunos de estos. Sí, bueno, dos apreciaciones. Una, muchísimas gracias por la exposición. Como comentábamos en algún momento de los días de ayer, esto pone de manifiesto cómo un buen trabajo sobre corpus nos obliga a pensar teoría. No podemos divorciar una cosa de la otra, digamos. Lo mejor, lo más lindo para pensar teoría es enfrentarse a la realidad del corpus. Y me parece interesante esta idea de repensar el discurso académico no desde el lugar desde cómo se produce, sino de cómo circula, porque tiene mucho impacto para quienes pensamos en cómo enseñar y cómo hacer esta especie de aprendizaje o afiliación al discurso académico, porque nosotros estamos pensando en enseñar a escribir monografías, artículos de investigación, trabajos disciplinares, y a leer eso. Y efectivamente recordaba el reclamo de un profesor de física cuando yo me dedicaba a esos temas acá, que me decía, no, Sara, quiero que le enseñen a sacar información de un manual, que sepan cómo leen un manual. Y me acuerdo del lío que era, porque teníamos que entender nosotros el manual primero, pero la verdad era que era una demanda muy legítima de los biotecnólogos, de la carrera de biotecnología. Queremos que aprendan a leer manuales. Sí. Y una última cosita sobre las TICs, una investigación que hicimos el año pasado, que terminamos el año pasado, nosotros encuestamos a 400 alumnos de educación virtual que trabajan todo el tiempo con TICs. Y un detalle nada más como para ilustrar sobre lo que hacen los chicos, los adultos, les preguntábamos qué hacían en el aula. Entonces, leían la bibliografía, leían el texto del aula, pero veían el correo, consultaban los foros, pero lo que leían con el verbo leer era la bibliografía y las clases. Lo otro lo veían, lo chequeaban, o sea, desplazaban su mirada, miraban, ¿no? Depositaban su mirada. Pero el acto de lectura lo ponían en las clases, que en el caso de este modelo son textos en Word bastante extensos, y la bibliografía. O sea, la lectura está asociada a ese tipo de discurso académico y no al de las redes o al de la interacción más cara a cara. Desde tu pregunta, una cuestión que a mí me apasiona también aquí es desde una perspectiva psicolingüística y del procesamiento, es lo que sucede con los géneros que se tienen que leer y escribir. Por ejemplo, evidentemente el manual es un género que se lee y nos debe preocupar desde el tema de cómo se construyen representaciones mentales desde esos materiales textuales. Como dices tú, sacar información. Y los alumnos no van a escribir nunca un manual. Bueno, alguno escribirá a lo mejor algún manual en su vida profesional. Pero no, los manuales no se escriben, por ejemplo. Pero los artículos de investigación sí. Entonces hay una cuestión que me apasiona a mí ahí, que es el conocimiento genérico, desde esa perspectiva, en géneros que se leen, pero que sí se van a escribir, por ejemplo. Y otros que jamás se van a escribir, como el manual, por ejemplo, o una guía didáctica. ¿Cuándo los alumnos van a escribir una guía didáctica? Nunca. Entonces, buscar conexiones entre aquellos géneros que se leen en la formación académica y que se escriben también en la formación académica. Creo que es un área de investigación muy, muy bonita, porque yo supongo que existe un conocimiento compartido en la construcción de los géneros, y ahí la perspectiva cognitiva de nuevo me parece una vertiente súper importante. O sea, ese conocimiento yo lo construyo y lo debo tener disponible.
Si no, sería como terrible pensar que vamos construyendo conocimientos encapsulados, que construyo desde la lectura estos géneros y este conocimiento genérico, pero para la escritura, muy así medio fodoriano, tengo otro módulo que construye otro género que es el que escribo, pero el género es el mismo. O sea, yo esperaría que ese conocimiento se vierta en un solo módulo y ese módulo esté disponible para lectura y escritura. Pero bueno, es un área que me parece que es apasionante también de indagación. Sí, allá. Sí, y creo que es la última pregunta, lamentablemente. Pero hoy están muy preguntando. Hola, gracias. Yo tenía una consulta para hacerte que en realidad es metodológica, que tiene que ver con la identidad de un mismo género en distintas disciplinas, ¿no? Vos en tu exposición mostraste a través de un diagrama de conjuntos el uso de un mismo género en disciplinas diferentes y hablabas también de la variación disciplinar que se daba dentro de un mismo género. Mi pregunta es, ¿cómo contemplar esa variación en el diseño? No sé si podés explicarlo en tan corto tiempo, pero en el diseño de la matriz de género, de rasgos genéricos, ¿no? Para relevarlo, es decir, ¿cómo contemplar la variación disciplinar y poder seguir sosteniendo la identidad de género a través de la disciplina? No sé si me explico. Es un tema tremendo, esa es la verdad. Por una parte, yo diría que hay cuestiones que los hacen, digamos, ¿qué hace que un artículo de investigación siga siendo artículo de investigación en biotecnología, en química o en física? Hay cuestiones del género que están instaladas y que yo creo que nos hacen reconocerlo como un prototipo de textos que se incrustan o pertenecen a ese género. Qué sé yo, los artículos de investigación se publican en revistas, por ejemplo. De modo que se insertan en un contexto donde son reconocibles como tales, por ejemplo. Los manuales tienen una organización muy clara y lo declaran en el propósito. En las introducciones de los manuales, los autores son muy transparentes en decir, este material está creado para la enseñanza de la física cuántica y bla, 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 bla. Entonces, son muy claros en manifestarlo. Lo que sucede es que el análisis más detallado sí revela, como yo decía, cuestiones que son importantes. De modo que globalmente sí se incrustan y pertenecen al género y podemos reconocerlo como miembros. Esos textos se reconocen como miembros de la categoría a la que estamos definiendo. Pero luego podemos mirar en ellos diferencias disciplinares que son muy importantes. Por ejemplo, si nosotros pensamos en los manuales, una cosa que en lingüística se instala claramente es Calzamiglia y Tuzón, manual de análisis del discurso. Y si ustedes, Discourse of Course, de Jan Renkema, como una continuidad de Introduction to Discourse Studies, manual, y Jan lo declara y a los que participamos nos pidió que... Pero fíjate que tanto en las cosas del decir no tiene preguntas, no tiene ejercicios, no tiene resoluciones. Y es lo mismo que sucede con Discourse of Course. Lo que hacemos es plantear un grupo de preguntas abiertas, pero no las resolvemos. Y eso es muy típico. Entonces, son manuales. El de Calzamiglia y Tuzón se llama manual. El Discourse of Course, Jan Renkema en la introducción, dice que es un manual para los estudios del discurso, pero cuando uno mira la estructura más interna, responden en parte. Hay categorías prototípicas, pero categorías que son más satelitales no están. De modo que es súper importante entonces, creo yo, mirar esas diferencias porque nos permite entender cómo se construye el conocimiento. Nosotros no decimos cómo se responden. Ahora, lo que estamos mirando en algunos manuales de economía es que hacen preguntas abiertas y sí las responden. Y reconocen en las respuestas la subjetividad. Es muy interesante. Dice, esta pregunta puede ser respondida desde esta teoría, dice el autor. O sea, responde las preguntas que plantea, pero aclara que está tomando un posicionamiento. Nosotros no las respondemos, se las dejamos al alumno. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.